amigos de Maxivisión. Nos encontramos dentro de la Catedral de Ciudad Vieja, Zacatepeques, con los representantes de la Hermandad de la Consagrada Imagen de la Santísima Virgen de la Concepción, a la cual le llamamos la Chapetona. Me encuentro por acá con el presidente de la Hermandad, el señor José Martínez. Estimado señor Juan José Martínez, cuénteme un poco de la historia del concierto. Es el séptimo concierto, ¿verdad? ¿Cómo empieza esta actividad? Pues nosotros comienza para organizar lo que es el nacimiento de la Natividad de Mercedes, que sería la mera fecha indicada para el municipio de Ciudad Vieja. Correcto. Y aquí me encuentro con el señor vicepresidente de la Hermandad. Cuénteme un poco, ¿cómo es que funcionan estos conciertos? Muy buenas noches. Pues la verdad, pues nosotros agradecemos a esta empresa televisiva por esta oportunidad que nos da de estar aquí presentes, ¿verdad? Gracias a ellos por estar presentes en este concierto de sones y alabanzas a María. Pues este concierto se ha venido llevando a cabo gracias a Dios y a la organización de la Hermandad. El motivo es, como lo dijo el presidente, el nacimiento de María Santísima. Es algo que directamente, pues, gracias a Dios y al pueblo, lo hacemos por el amor a ella, porque realmente en ella nació el Salvador del mundo. Fue la tierra fértil que Dios eligió como madre del Señor. Muchísimas gracias. Es el séptimo concierto. ¿Qué alabados, qué bandas son las que vamos a presentar en esta noche? Pues esta noche nosotros tenemos un listado de sones y alabados dedicados a la Santísima Virgen. ¿Le podría mencionar alguno de los? Tenemos Reina Hermosa, un alabado oficial de la Santísima Virgen. Y tenemos el Lamento del Rey Indio también. Tenemos un Caridad de Guadalquivir, que es un son marcha que se le dedica a la Santísima Virgen. Y así por todas son 18 sones y alabados dedicados a la Santísima Virgen. Claro, es una noche de alabanza acá en la Catedral de Ciudad Vieja, Zacatepeques, el cual nos sentimos muy contentos de estar celebrando el cumpleaños de la Virgen María. Le agradecemos mucho por esta invitación y estamos acá para servirles. Sí, muchas gracias. Le agradecemos a Maxivisión por esta oportunidad que nos dan y hacerles una cordial invitación para la feria patronal, ¿verdad? Durante de estas fechas que nos faltan para llegar a dicha festividad, pues nosotros ya nos empezamos a movilizar en organizar lo que es la feria. O sea que estamos a escasos 3 meses de celebrar nuestra feria patronal aquí en Ciudad Vieja.
Amigos de Maxivisión, nos encontramos aquí en el séptimo aniversario de Sones y Alabanzas. Estamos con el maestro Luciano Jiménez. Luciano Jiménez, bienvenido a las cámaras de Maxivisión. ¿Cómo se encuentra esta noche? Bueno, muchas gracias. Pues aquí, gracias a Dios, bendecido. 7 años más con la Santísima Virgen y bendiciones para todos. El concierto se debe a cabo del cumpleaños de la Virgen María. Sí, exacto, la natividad de la consagrada imagen, Virgen de Concepción, por lo cual ustedes verán, ahí ya tiene su son oficial, igual fue integrado por músicos de Ciudad Vieja. Aquí hay músicos de Ciudad Vieja, San Antonio, lo tienen a nuestros alrededores. ¿Es parte de Zacatepec, los músicos entonces? Ah, exactamente, solo Zacatepec. Ya, cuéntenos, ¿cómo ha sido el transcurso de este tiempo como director musical? Bueno, yo como director llevo 8 años. En sí empecé para un rezado de aniversario de la Virgen, que ha sido en julio, ¿sí? Y en ese año fue que la hermandad me tomó la consideración, invitación, y gracias a Dios hemos venido trabajando estos 7 años a la mano de ellos. Ya este es el 7º concierto de grabación en nombre de ella, ya que nosotros los chihuahuas tenemos una promesa de cumplir la Santísima Virgen 7 años, ya sean bailes y todo. Nosotros nos tomamos con la banda, nosotros estamos llegando a 7 años ya, nuestra promesa, y al siguiente año pues ya será, por decir, otra promesa de otros 7 años. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Estuvimos aquí con el maestro Luciano Jiménez. Estamos desde la Catedral Iglesia de Ciudad Vieja, donde con la hermandad de la consagrada imagen de la Virgen de la Concepción llevamos a cabo este 7º aniversario del concierto de Sones y Alabados. Desde Cámaras de Maxivisión, reportó Ricardo Estrada.